El recinto ferial de Estepona ha acogido esta mañana un taller de elaboración de quesos y una pequeña muestra de ordeño de leche. Desde la Hermandad de San Isidro Labrador buscan con estas actividades recuperar las tradiciones ganaderas de Estepona. La Feria de San Isidro Labrador ha contado con un programa completo de concursos y talleres para celebrar las fiestas patronales. A este taller han acudido usuarios del Centro Aprona de Estepona y dos clases de tercero de primaria del Colegio Ramón García de la localidad. Venimos del Colegio Ramón García y ayer es que vinimos también a una jornada que nos enseñaron a hacer limonada y nos ofrecieron hoy también venir a hacer un taller de quesos y a ordeñar las cabras, un poquito para pues rememorar la Feria de San Isidro, que al fin y al cabo era lo que venimos, para que nos enseñen lo que es la vida de un pastor, de las cabras y eso. Son de tercero A, tercero B, son 52 niños. Dando un paseíto, estamos cerquita y hemos aprovechado la mañanita, además con el sol que nos acompaña, y hemos venido a echar la mañana. Los niños y niñas han disfrutado mucho del contacto con los animales y de elaborar con sus propias manos el queso fresco de leche de cabra. Una vez hecho, el queso se deja reposar en estas pleitas que le dan la forma. El sabor es único, pues está elaborado de forma artesanal y con leche fresca recién ordeñada. El pastor Manuel nos cuenta cómo se trabaja. Pues me propusieron traer unas cabras para que vieran cómo se ordeña, como antiguamente, y para hacer unos quesos para que lo vean los niños. Y entonces pues las he traído para que lo vean y disfruten un rato. La leche no viene en tetabrí, la leche hay que sacarla de aquí. Hoy es con máquina, ¿vale? A mano no se ordeña. Ya es con máquina, ya está todo más modernizado y más. Esta leche ahora, cuando eso, la estoy pasando por allí, que la estoy colando, y ahora después la echamos en una tina. Le echamos el cuajo y la movemos y la tenemos que dejar sobre 20 minutos por ahí. Después la volvemos a mover para separar cuajo del suero. Y entonces ya es cuando podemos hacer queso. Volver a lo tradicional y a lo artesano. Un viaje en el tiempo que han podido aprovechar hoy los asistentes a este taller, celebrado en la caseta municipal de Estepona y que cuenta con la organización de la Hermandad de San Isidro Labrador y la colaboración del Ayuntamiento de Estepona.